Se apartou da natureza um corpo só. Livre tenho duas cabeças, como pássaro africano sankofa. Eu olho pra trás e reconheço o futuro. Fincado no agora, resplandece o amanhã. Sou forte ainda como a folha da obá. Quem vento e guia nunca erra a direção. Sou uma árvore inteira de olho atento e pé no chão. Baobá! Baobá! Eu sou a folha que desprendeu da baobá. Sou nascendo da vovó. Livre tenho duas cabeças, como pássaro africano sankofa. A leveza de quem se expande por inteiro, porque nunca se apartou da natureza um corpo só. Livre tenho duas cabeças, como pássaro africano sankofa. Eu olho pra trás e reconheço o futuro. Fincado no agora, resplandece o amanhã. Sou forte ainda como a folha da obá. Quem vive guia nunca erra a direção. Sou uma árvore.
atento e pé no chão. Baoba! Bajo los reflectores de este maravilloso escenario les damos la bienvenida a una velada de fútbol especial. Soy Fernando Palomo quien les habla y a mi lado el matador Kempes, campeón del mundo del 78, hoy con el mejor fútbol que les podemos presentar. Ya estamos todos preparados, ya se palpita la pasión del fútbol en este estadio a minutos de arrancar nomás. ¿Qué tal, Fernando? Realmente tenemos en la cancha hoy dos equipos que prometen mucho. Espero que no defrauden. Ahí se viene y la va a tener. Pero la defensa detiene bien el avance. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. No se le puede cuestionar nada cuando intentó lo más difícil. La quiso meter en un sitio que era imposible. Así se le tiró también. Sin compasiones con la pelota. Rápida devolución de pelota. Ven ahí en la recuperación. Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo. Bien bloqueado eso. Le metió coña el disparo, pero se olvidó de la precisión. Sí, le faltó quizás suerte, pero el intento fue bastante bueno. Martín. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Un cabezazo flojo y una tajada fácil. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Transporta el balón. Ha llegado muy bien a robar la pelota. Impresionante cómo llegó a picar el balón. Bueno, señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. Esto sí que no se lo esperaba nadie. Tal y como venía por arriba de quien salía, que estaba defendiendo el arco, y fue un golazo. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Lo dejó en el camino. Y el balón que vuelve. ¡Ahí está! ¡Y puede ser! ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y por ahora el marcador está 2-0. Se viene y no deja de avanzar. Aramillo. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Ha sido una de lujo, maravilloso. ¿Cómo se ha tirado la guardameta para salvar a su equipo? Sus compañeros respiran. Córner en corto. González. Coloca el disparo.
Atajada fácil para el arquero. Abreu. Se ha parado muy bien para cortar ese balón. González. Martín. Pierden el balón. ¿Ven la pizarra? El marcador está a su favor y además tienen la pelota. Ganan en todo sentido. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Y ahí va el pase atrás. Ahí va a salir con la chimbomba manejada, sí señor. González. Ahí está, de nuevo quedándose con la pelota. Claro, propósito de este equipo, seguir en ataque. Pero la defensa retoma la posesión. Mira cuánto terreno tiene para poder avanzar. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. Ahí va corriendo por la banda. Excelente, como tapa. Ojo con este pase y ahora... Buena intercepción. Barre bien. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Ahí supera su marcador. Grandiosa esta jugada, la vamos a ver después del partido otra vez, importantísimo. Y ahí va. El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45, 2-0 por ahora. Dante Panzeri, Mario, decía, fútbol dinámica de lo impensado. No imaginábamos que el pequeño estuviera por encima del grande. Ni mucho menos, porque antes del partido todos pensábamos que iba a ser totalmente diferente, pero se dio vuelta la tortilla. Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido. Ojalá, Fernando, que este segundo tiempo sea muy parecido al primero. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Abreu. Han perdido la chimbomba. González. Se viene, le pegó.